Patricio Elwin Azócar. Político y jurista, Elwin nació en Viña del Mar el 26 de noviembre de 1918. Estudió en el Colegio de los Padres Salesianos de Valdivia, en el Liceo de Humanidades de San Bernardo, en el Internado Nacional Barros Arana de Santiago y en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, licenciándose en 1943 en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Ingresó en la Falange Nacional, partido fundado en 1938 por jóvenes de orientación social cristiana del Partido Conservador, que dio origen en 1957 al Partido Demócrata Cristiano de Chile. Al año siguiente, Elwin fue elegido presidente del nuevo partido, llegando a ser senador en 1964, bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva. En las elecciones presidenciales del 4 de septiembre de 1970, el candidato socialista Salvador Allende se adjudicó el primer lugar, pero sin obtener la mayoría absoluta. Entonces resultó fundamental la decisión de Elwin y los demás dirigentes demócrata cristianos de apoyar al líder socialista a cambio de un pacto de garantías democráticas que, entre otras condiciones, comprometía al gobierno a respetar la autonomía universitaria, la profesionalización de las Fuerzas Armadas y una absoluta libertad de prensa. Sin embargo, ya a fines de 1971, Patricio Elwin, recién elegido presidente del Senado, se ubicaba en la oposición frontal del gobierno socialista. Después del golpe militar, se convirtió en férreo opositor a la dictadura. Durante el gobierno del general Pinochet, participó activamente en todas las instancias políticas que buscaban la vuelta a la democracia. Patricio Elwin Azócar fue elegido presidente de la República y el 11 de marzo del año 1990 recibió del general Augusto Pinochet la banda que lo convirtió en el primer presidente democrático en 17 años en la historia de Chile. Don Patricio, para mí es un gusto enorme tenerlo en este nuevo programa, en este nuevo ciclo con Cita con la Historia. Y en verdad me es muy difícil poder dejar de lado su condición de expresidente de la República, pero la verdad es que esta conversación pretende más bien recorrer el camino de quién va a ser presidente de la República a posteriori. Porque a diferencia de Gabriel González Videla, de Allende, incluso yo diría de Lagos, que ellos como que se prepararon para la presidencia, en el caso suyo, usted esa ambición no la tuvo desde un comienzo. Quiero que me cuente un poco de eso, si estoy en lo cierto. Bueno, yo he contado que cuando yo era niño de unos 10 o 12 años, mi abuelo materno me decía, tú vas a ser presidente de la República. Yo creo que a los otros nietos debe habérselo dicho también, pero nunca me sentí yo que mi vocación fuera para llegar a eso. Mi vocación era de hombre de derecho y siempre tuve la inquietud política. Pero no entró en mis planes. Yo no fui un político que entró a la vida política a hacer carrera para llegar a... Se me dieron las circunstancias. Usted nació en 1918, es decir, perdón que le saque la edad, ¿sí? Pero como es hombre no es problema. No es problema, sí. Usted tiene 88 años. 87 años. 87, que en noviembre... Cumple en noviembre los 88. ¿Cómo se mantiene tan bien? ¿Cuál es la receta? Mire, buen dormir, amor, cariño. De todo eso un poco, además cierta disciplina. Ajá. Levantarse temprano, ser sobrio en el comer, sobrio en general en las costumbres, dormir lo necesario. Mi padre murió exactamente a los 87 y 3 meses, o sea, yo estoy en la quemada. Uy, 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 pero no hablemos pero, de eso entonces. Somos una familia de longeva. Su papá, ya que estamos hablando de él, fue presidente de la Corte Suprema. ¿Bajo qué periodo, bajo qué presidencia? Él fue nombrado
a fines de la presidencia, de la segunda presidencia del general Ibáñez. Y terminó su periodo siendo presidente don Jorge Alessandri. ¿Eran en ese tiempo, comentaba usted con su papá, fuertes las influencias del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial? ¿O es como se da habitualmente en Chile? Mire, no recuerdo especialmente. Lo que recuerdo es que a mi padre le costó mucho llegar a la Corte Suprema porque fue muchas veces pospuesto. ¿Qué posición política tenía? Mi padre había sido liberal en su juventud, había sido presidente de la Juventud Liberal de Santiago por allá por los años 15 a 18. Un Barros Luco. Claro, él era compañero de Ernesto Barros, de Raimundo del Río y de Arturo Matti, era de esa época. Don Patricio, ahí en su juventud en San Bernardo, usted cuenta en alguno de sus libros que sus padres tuvieron amistad con los padres de la Lucía Pinochet, no, de Pinochet. No, ellos ahí, no. ¿No? No, ni yo tampoco, pero vivimos sin saberlo en la misma época en San Bernardo. Sí. El general Pinochet en esa época era teniente en la Escuela de Infantería de San Bernardo. Y yo debo así haber sido estudiante ya de Humanidades del Liceo o posteriormente estuve en el Barros Arana y después estudiando Derecho. Exacto. No recuerdo en qué época, pero yo no lo conocí, ni tampoco conocí a doña Lucía en esa época en San Bernardo. A su padre, a don Osvaldo Iriar, sí que lo conocí, así pero que, posteriormente. Así que después, a posteriori, cuando hubo la transición, cuando usted asume la presidencia, ¿no hicieron recuerdos viendo...? No. La única vez que hicimos un recuerdo con doña Lucía fue la única vez que almorzamos juntos, siendo yo presidente de la República, el general Pinochet, el primer año de mi gobierno, me sugirió que mantuviera la costumbre que él había establecido de darle un almuerzo a los oficiales de Estado Mayor el día de su graduación. Y yo los invité a La Moneda y en la mesa principal estuvimos él y yo con nuestras señoras, el jefe del Estado Mayor del Ejército con su señora y el oficial graduado con la mayor votación con su señora. En otras mesas estaba todo el resto, incluido el ministro de Defensa, que fue el que habló, yo no hablé en esa ocasión. Lo curioso es que fue un almuerzo sociable. Hablamos con doña Lucía de San Bernardo. Pero al salir, el general Pinochet se encontró con que exhibían la segunda, estaban vendiendo la segunda, que en primera página decía con letras rojas que la fiscalía había resuelto pedir el procesamiento de su hijo. Y esto determinó que dos o tres horas más tarde, a mí me informaron que se había producido lo que se llamó el ejercicio de enlace. Exactamente. Y yo tenía ese día la graduación, había sido en la mañana la graduación del Estado Mayor. El Estado Mayor, pero tenía la graduación de los oficiales de carabineros. Claro. Y salí para allá, sin saber lo que iba a pasar. Y habían estado almorzando. Exactamente. Pero él no llegó, mandó al segundo. Y no pasó nada. Esa noche se terminó el asunto de lo que se llamó el ejercicio de enlace. Sí. Vamos a volver quizás un poco más tarde a ese tema, porque yo quiero, como decía al comienzo, ir más hacia el pasado. Me interesa saber su educación. Usted dijo que estuvo en el Barro Arana, en el Instituto Humanidades también. Mi educación fue como la de todo funcionario judicial que salta de un lugar a otro. Sí. Yo aprendí a leer y escribir en mi casa, con profesor particular. Ingresé a preparatorias en los Padres Franceses de Viña. Pero en abril de ese año, mi padre fue trasladado
como ministro de la Corte a Concepción, a Valdivia. A Valdivia. Y entonces allá mi madre hizo gestiones para que me admitieran en el Colegio Salesiano. Costó un poco porque el año ya estábamos en el mes de mayo y ya llevaban 2 meses de... Pero fui admitido y me tomaron un examen y me colocaron en cuarta preparatoria. ¡Wow! Estuve medio año en cuarta, y al año siguiente hasta septiembre en quinta. Y ahí mi padre fue trasladado bien a precoz. Santiago. Mi padre fue trasladado a Santiago. Uh-huh. Y llegamos en septiembre a Santiago y me puso en el Valentín Letelier, donde estuve en primero, bajé a primero. Y porque parece que en el Valentín Letelier había primero y segundo, ¿no? Y luego, al año siguiente, nos trasladamos a vivir a San Bernardo y ahí yo hice el grueso de mis estudios en el Liceo San Bernardo. Sexta preparatoria y primero a quinto año de humanidades. Pero no tuvimos sexto y entonces el sexto vine al Barros Arana. Era una educación más bien, usted tuvo una educación más bien laica y su papá era liberal. Mi padre era liberal y masón, mi madre era católica observante. Mi padre era un masón especial, cristiano. Él tenía una gran admiración por Jesucristo y era muy respetuoso de la fe y terminó muriendo como cristiano. Uh-huh. Y él me contó alguna vez que cuando él era masón, le tocó, él fue gran orador de la logia, y le tocó en una tenida masónica pronunciar un discurso en una tenida cercana a la Navidad. Y él habló sobre Jesucristo. Y me contaba, algo raro, me imagino. Exactamente. Y me contaba que su discurso provocó mucha polémica al interior, porque los masones chilenos y los masones de origen, de antecedente francesa, estaban muy molestos con lo que él había dicho, y en cambio los masones de procedencia inglesa, de logias inglesas y germánicas, estaban lo aplaudieron mucho. Ahora, lo curioso es que usted ahí, teniendo esa formación, no haya sido masón, no haya entrado a un partido, digamos, más laico, y se bueno, incorporado a la Falange en el año 45. La verdad es que primero yo tuve un gran conflicto con mi formación en un momento religioso, porque yo estaba muy crítico de la posición muy reaccionaria de la iglesia de esa época, cuando yo era niño, y especialmente un muchacho, y especialmente del cura párroco de San Bernardo, que era, como quien dice, el presidente del Partido Conservador de San Bernardo, y don Aníbal Aguayo. Y yo dejé de ir a misa. Y hay un gesto muy típico de mi padre. Un domingo me llama y me dice, ¿y usted, jovencito, no va a misa? Entonces yo le digo, bueno, ¿qué me dice usted? Sí. Mira, me dice, yo no soy católico, pero tú dices que eres católico. Si tú crees que eres católico, tienes que ir a misa. Le fue poniendo las reglas. Las reglas de consecuencia. Ajá. Y creo que le damos sus hijos de él. No, tengo entendido que antes de entrar a estudiar Derecho, usted por ahí tuvo la idea de ser marino. Por ahí lo leí. Sí. La ¿Es verdad? Verdad es que yo tenía... De joven, de muchacho, tenía... Yo tengo 3 hermanas de mi padre fueron marinos y algunos primos de mi padre fueron marinos. La familia Elwin, que venía de Inglaterra, tenía aficiones náuticas. En consecuencia, algo de eso tenía en la sangre. Pero yo fui un niño muy enfermizo, un muchacho muy enfermizo. Entonces mi madre decía que por ningún motivo. Y por lo demás, el derecho me gustaba. Así que creo que fui absolutamente consecuente con mi vocación al entrar a estudiar Derecho. Y entró a estudiar Derecho en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile.
¿No se le ocurrió por en ningún caso entrar a la Católica? No, la verdad es que... ¿Era la escuela la...? Piense que yo venía además del Liceo de San Bernardo, claro, laico, del internado Barros Arana, algo más que laico. En el Barros Arana mis profesores eran Manuel Rodríguez, Julio Geis, Eugenio González. Claro. Y dicen, la generación suya de la Escuela de Derecho, ya estamos hablando, usted se recibe, tengo entendido, el año 44. Sí, pero por yo, lo tanto, ¿sí? Yo en el primer año lo cursé el 36, yo terminé de estudiar, salí de la escuela el año 40. 36, 37, 38, 39, 40. Claro. El 41 me puse a trabajar en mi memoria, pero son abogado el 44. Ah. Porque, desde luego, escribí una memoria. El juicio arbitral. El juicio arbitral, del cual se acaba de lanzar hace unos meses, sí, la quinta edición. Y el texto por lo cual los abogados consultan en materia de arbitraje, no solo en Chile, sino que en casi toda América Latina. Es para que se sienta orgulloso. La verdad es que es una gran satisfacción. No me ha dado un peso, salvo unos pocos ejemplares que cada edición me regala. ¿Formaban, cuando hicieron esta publicación, formaban parte todos ustedes de un movimiento político, un partido político? Ninguno. Yo recuerdo que discutíamos bastante de política y yo seguí discutiendo de política en ese grupo. ¿Cuál era nuestro destino? La mayoría de ellos se inclinaron por el Partido Socialista y yo tuve mucha duda de entrar al Partido Socialista o a la Falange en ese entonces. Carmona ya había entrado a la Falange y éramos muy amigos, pero Felipe Herrera era más simpatizante del socialista. Creo que en definitiva entró al Partido Radical, no estoy seguro. Ajá. En cuál partido militó, porque se dedicó más a lo académico. Exacto. Y luego al BID. Carlos Altamirano. Carlos Altamirano, claramente, y Clodomiro al Partido Socialista. En ese momento estábamos en plena Segunda Guerra Mundial, se había producido la Guerra Civil Española. ¿No tomaban partido ustedes como jóvenes? Claro. En la Guerra Civil Española, claramente el mundo en que yo me movía, estábamos enteramente con los republicanos. Y yo formaba parte en San Bernardo de una academia que se llamaba Academia Manuel Magallanes Moure, formada por exalumnos de alumnos y exalumnos del instituto del Liceo San Bernardo, entre ellos Fernando Millas, compañero de curso mío, hermano de Jorge, uh-huh, y algunos dirigentes sindicales ferroviarias. Y yo recuerdo que un día llegó Jorge Millas a una de nuestras tertulias con el libro de Pablo Neruda, España en el corazón. Y en las sesiones de esta academia leíamos en voz alta España en el corazón. Y en la Segunda Guerra usted era aliado de todas maneras. Absolutamente. Nada que ver con los nazis. Ahora, era un periodo en que la juventud chilena había bastante simpatía por los nazis. Sí. Y también se ha dicho que el nombre Falange, que después va a ser, ¿no es cierto?, el Partido Demócrata Cristiano, tuvo su origen en esta admiración de Frei, de Palma, de Garretón, de alguno de ellos, por José Antonio Primo de Rivera, por la Falange Española. ¿Hay mito en eso o es verdad? Yo no creo que de Frei, ni de Leighton. Pero se me ocurre que de Palma y de Radomiro puede haber habido. Y sobre todo de Manuel Garretón. Creo que Manuel Garretón se inspiraba mucho en la figura de Primo de Rivera. Uh-huh. Ahora, en la universidad, en algún momento usted, como nos contaba, tomó la decisión de seguir el camino de la Falange. Tengo entendido que ustedes tuvieron reuniones con Allende y con Frei para saber a qué lado se iban, ¿es cierto? Creo que don Carlos Altamirano me contó eso. Mire, yo no recuerdo con Allende, pero sí con Schnacke, don Oscar Schnacke, no Eric, claro, no, sino claro, que don Oscar, que era el líder socialista de la época.
Como grupo le pedimos audiencia, tanto a Schnacke como a Frey, porque pretendíamos que nos admitieran como grupo en uno u otro partido. Y naturalmente en los dos nos dijeron que eso no era posible. Qué simpatía. Ahora, usted entra al partido creo que en el año 45 ya. Y yo diría que fue marzo del 46. Marzo 46. Y empieza rápidamente a ascender en la directiva, empieza a ser candidato, a diputado, a regidor. No le va muy bien, parece, en esas primeras. Claro, la verdad es que yo ya antes de ingresar al partido, había sido candidato a regidor por San Bernardo, proclamado por la Falange Nacional. Y saqué una gran cola. Después yo entro al partido, paso a ser rápidamente presidente provincial del cuarto distrito, me dedico a fundar el partido en San Antonio, cultivar el partido en Cartagena, donde era más o menos bueno, un partido con mucho pescador y mucho militante de base social. Robustecer el partido en Melipilla y en San Bernardo, donde teníamos una buena base de gente joven, egresada de Acción Católica, muy seria, y algunos adultos también de bastante prestancia en la comunidad. Y luego soy presidente provincial del partido y luego soy candidato a diputado por el partido en el cuarto distrito. Eso fue el 49, inmediatamente yo me casé en octubre del 48, en marzo del 49 fui candidato en esa elección, fui candidato por el FRAS, Falange, Radicales, Agrarios y Socialistas. Y fui en lista común con mi profesor don Eugenio González, que iba de candidato a senador y yo iba de candidato a diputado. Y anduvimos proclamándonos juntos en distintos lugares. Recuerdo en San Antonio una proclamación que don Eugenio me dice: nosotros no somos para esto, Patricio. Era una especie de concertación entonces. Exactamente. ¿Ah? Esos son los orígenes remotos de la concertación. Sí, porque yo le iba a preguntar, ¿cuál es la diferencia de fondo que en esa época se veía justamente entre un demócrata cristiano o un falangista y un socialista? Más allá de la cosa religiosa, obviamente, pero en política. No, es que acuérdense que en esa época todavía el socialismo se declaraba marxista y no tenía, había socialistas claramente democráticos, respetuosos de la libertad, pero había cierta tendencia totalitaria, y entonces los socialistas, y eso explica que posteriormente, en los años 60, el Partido Socialista tomara una línea dura, sí, claramente antidemocrática. Sí. Pero eso se veía venir. Eugenio González no, Eugenio González, la declaración de principios del Partido Socialista que redactó en su tiempo Eugenio González, que fue la del partido mucho tiempo, era un partido socialdemócrata, sí, avanzado, pero no marxista-leninista. ¿Usted le tiene cierta simpatía de que viene de ese origen? Claro, yo... ¿De ese tiempo? Exactamente. Yo, como le digo, tuve dudas de ser socialista o ser falangista, es decir, demócrata cristiano. Y fue mi condición, mi fe religiosa, lo que me determinó a sentirme más cerca de la Falange que del socialismo. En esa época, el 48, un año antes que usted fuera candidato, estábamos en el gobierno de González Videla, se dictamina la famosa ley de la democracia, la ley maldita. ¿Cuál era la posición, la ley maldita, dicho, digamos, por alguno? Absolutamente, nosotros estuvimos en contra. Y en el debate, yo recuerdo haber ido a presenciar el debate de la ley de defensa de la democracia en el Senado. Yo tenía un tío mío, Guillermo Azócar, que era senador socialista. Pero recuerdo haber oído los discursos de Cruzcoque y de,
don Horacio Walker, rechazando la ley Malvinas. Claro. ¿Y cómo fue el gobierno de Gabriel González a su juicio? No. Mire. O los gobiernos radicales, para hacérselo mal. Es que no se puede meter todo en un mismo saco. No, ¿no es cierto? Yo creo que los gobiernos radicales, sobre todo el gobierno de don Pedro Aguirre Cerda, cumplió una misión muy importante en este país. Gobernar es educar. Gobernar es educar, pero no solo eso. Él abrió... Bueno, había habido el movimiento de los años 20, la posición primitiva de don Arturo, la redención del proletariado, claro. Pero la verdad es que don Pedro Aguirre quiso hacer un gobierno francamente democrático, pero al mismo tiempo claramente de izquierda. Uh-huh. Ahora, al tercer año de estar en el gobierno, se produjo el terremoto de Chillán, 29, en enero del 39, y eso generó una desarticulación total, pero ahí un sector del Partido Conservador de tendencia social cristiana, más la Falange, que en ese periodo se independizó, claramente le tendieron la mano al Frente Popular y le dieron sus votos en la Cámara de Diputados y en el Senado, uh-huh, para crear la Corporación de Reconstrucción. La Corte. Fueron dos, la Corporación de Reconstrucción y la Corporación de Fomento y la Producción. Sí. Y creo que eso significa el inicio de una nueva etapa en la política chilena. Hay algunos economistas que critican de alguna manera que Chile, a partir de la Corfo, haya llevado al país a una economía más bien de tipo estatista, y que quizás si se hubiera implementado una economía más abierta, en ese periodo otro gallo estaría cantando y realmente estaríamos desarrollados. Mire, yo creo que la posición que Chile adoptó en esa época correspondía al pensamiento que predominó en esa etapa. Sí. En la misma época, o poco después, nace la CEPAL, bajo el influjo de Prebisch. La idea es que nuestros países, si querían llegar a la adultez económica, tenían que pasar a tener una infraestructura que les permitiera competir en el mercado internacional. Uh-huh. Y para eso tenían que desarrollar industrias en el propio país, protegiéndolas de la competencia extranjera que les habría impedido hacerlo. Creo que fue un pensamiento razonable y no tengo un juicio yo de qué habría ocurrido, uh-huh, si eso no se hubiera hecho. Uh-huh. Yo creo que no tendríamos, no habríamos tenido ni Huachipato, ni el desarrollo de Endesa, ni el desarrollo de NAP, uh-huh, ni varias otras industrias que el país realizó, impulsó, con la ayuda de la Corporación de Fomento y dentro de esta política de proteger nuestras exportaciones. Avanzando en el tiempo, llega Ibáñez por segunda vez a la presidencia de la República en el año 52. ¿Qué estaba haciendo usted en esa época? Yo era... 52, 58, digamos. Yo antes, y para la elección de Ibáñez, fue la primera vez que nosotros intentamos que Eduardo Frei fuera candidato a la presidencia de la República. Dentro de esa combinación política, el FRAS, Falange, sí, Radicales, Agrarios y Socialistas. Ahí hicimos una gira por el país proclamando a Frei. Vimos a una convención de centroizquierda. Y en esa convención, cuando se dio el peligro de que Frei ganara, los radicales rompieron la convención. Proclamaron a Pedro Enrique Alfonso y terminamos nosotros apoyando a Pedro Enrique Alfonso. Yo era presidente del partido en ese momento, fue, uh-huh, el primer periodo en que yo fui presidente.
Y para la proclamación de Pedro Enrique Alfonso, yo, cuando vi que eso era evidente, yo renuncié y asumió la presidencia del partido Tomás Reyes. Fue elegido Ibáñez, un gran triunfo, y en ese momento... Hay que barrer yo, con la escoba, con, sí, yo, con los radicales. Yo llevaba algunos años de matrimonio, empezaban a nacer mis hijos, yo hacía clase en el Instituto Nacional, en la Escuela de Derecho de la Chile y de la Católica. Era un profesor taxi. Trabajaba en mi profesión y pedí al partido, mire, déjenme en unos años para dedicarme a formarme en la profesión. Y en esos años en la profesión trabajé muy intensamente, fui consejero del Colegio de Abogados, y gané algunas cosas, gané lo necesario para construirme mi casa, para comprarme un auto nuevo, para construirme mi casa, comprarme una casa en Algarrobo. Todo lo que tengo hasta ahora lo gané en ese periodo, durante el gobierno el segundo gobierno de don Carlos Ibáñez y los comienzos del gobierno de don Arturo Alessandri que le sucedió. ¿Usted lo conoció, Ibáñez? Estuve con él, lo conocí, pero no tuve ninguna intimidad con él. Vinieron las elecciones en 58, donde gana, digamos, Jorge Alessandri. Son las primeras elecciones que se dan entre este triunvirato. Allende por la izquierda, Alessandri por la derecha y Frei por la Democracia Cristiana. Frei quedó muy dolido por esa pérdida en el año 58, porque ustedes formaron el partido el 57 casi pensando en la elección que venía. Claro, se formó el partido porque... La Falange había proclamado a Frei, pero luego un sector conservador social cristiano se adhirió, sectores venidos ¿cómo se llamaba esto? Este sector de independientes agrario-laboristas. Ah, los agrarios, también, claro. Llegaron al partido. Y entonces, ahí estaba Jarpa. Exactamente. Y entonces se formó el Partido Demócrata Cristiano, que era la Falange, más el antiguo Partido Conservador Social Cristiano, más gente venía del agrario laborismo, como por ejemplo Pedro Enrique Fonsea. Sí. Pepe Fonsea. Sí, Pepe Fonsea, sí. Y se forma el partido, eligen rápidamente a Eduardo Frei como candidato, que era como el candidato que venía desde los años 30. Sí, claro. ¿Su relación con él cómo era? Muy buena. Yo era un poco... uno de los asesores o hombres, personas cercanas a Frei. Frei me distinguía mucho y yo era el gran admirador de él. Era un hombre muy culto. Muy culto. Uh-huh. Un hombre estudioso. Con mucha ambición a llegar a ser presidente, cosa que no necesariamente es negativo. Probablemente... Él en un momento determinado vio claro que su destino era ese, pero era un hombre desinteresado, no era un hombre personalista, ni ambicioso personalmente. En el mal sentido del término. Exactamente. Uh-huh. Era un hombre de muy fuertes convicciones, de una inteligencia extraordinaria, bastante culto, se podía manejar... En cualquier tribuna o en cualquier foro a nivel top. Que era muy lector desde chico. Muy lector. Uh-huh. Y Allende, en contrapeso, ¿conocía usted en esa época? Porque yo había conocido a Salvador Allende, creo que en casa de mi tío Guillermo, que era senador, que fue senador socialista. Guillermo Azócar. Guillermo Azócar. Ahí conocí a don Pedro Aguirre Cerda. Ahí conocí a don Marmaduke Grove, cuando yo era muchacho. Entonces, tal vez el bichito... Sí, ahí está. Es decir, su tío tiene harta importancia en su carrera. Y mi tío me quería mucho y me distinguía mucho. Recuerdo que me regaló las obras completas de Ortega y Gasset, que todavía las conservo y que las leí. La rebelión de las masas. La rebelión de las masas.
Estábamos en el gobierno de Alessandri, estábamos en el año 58 en la elección, en que vamos en los tres tercios. ¿Qué mirada global usted hace del gobierno de Alessandri? ¿Usted puede decir que de verdad fue un gobierno de derecha? Si el gobierno de Alessandri no fue de derecha, ¿qué podría ser gobierno de derecha? Ahora, no fue un gobierno reaccionario. Uh-huh. Él claramente creía en la receta liberal. Él desconfiaba del socialismo. Él creía en la iniciativa privada, en la propiedad privada. ¿Pero era más estatista de lo que usted piensa? Sí, es que, acuérdese, los liberales de esa época eran bastante más estatistas de lo que son los liberales de ahora. Sí, eso es verdad. Don Arturo Alessandri Palma fue liberal. Uh-huh. Y su gobierno creó un montón de instituciones del Estado. Porque eran los vientos que soplaban, eran las ideas que prevalecían. Uh-huh. En la época del New Deal. Exactamente. Ahora, don Jorge, inicia un pequeño proceso de transformación en Chile, porque más bien es un gobierno de administración. Uh-huh. Pero porque la gran revolución, esta revolución en libertad que se va a gestar después, va a ser realizada por el Partido Demócrata Cristiano y donde usted va a tener un rol importante que jugar. Estamos en la década del 60, en una década que la historiografía ya ha denominado como la década revolucionaria. ¿Hasta qué punto la Revolución Cubana y la Guerra Fría marcó este periodo tan dramático para la historia de Chile? Bueno, en un mundo interconectado, globalizado, que ya empezaba a hacerlo, indudablemente que Chile no podía estar al margen de los procesos de la historia. El triunfo de Fidel Castro, a todos los que teníamos una conciencia social, nos alegró. Yo recuerdo haber tenido una reunión aquí en Santiago en casa de Pepe Musalem, que era diputado de nuestro partido, con el hermano de Fidel Castro, que vino a Chile. Raúl. Con Raúl Castro. En los tiempos que todavía Fidel Castro no decía que era comunista. No decía que era comunista. Pero Fidel Castro era un héroe y había liberado a Cuba de la tutela norteamericana y del régimen corrupto de su antecesor. Entonces, era la época en que los estudiantes de París se tomaban las universidades diciendo, seamos realistas, pidamos lo imposible, el grito de batalla. Era una época muy revolucionaria, sobre todo en los niveles juveniles. Ahora, esa revolución de alguna manera se hizo violenta. Y esa violencia también surgió de miembros del Partido Demócrata Cristiano que luego se van a ir desglosando o requebrajando el mismo partido yéndose hacia la izquierda. ¿Por qué se produce esa situación? ¿Por qué ustedes no fueron capaces de contener a esa juventud? Mire, entendámonos, vivimos un mundo en que había tres grandes posiciones. Uh-huh. Por un lado, el capitalismo, Europa Occidental, Estados Unidos. Ya habíamos superado el nazismo y el fascismo. Por otro lado, el comunismo, la Unión Soviética y los países satélites, incluso Yugoslavia, que no era enteramente satélite, pero que tenía una alternativa socialista distinta. Tito. Pero que pertenecía a la órbita socialista. Pero muy admirado por Frei, entre paréntesis, y por el partido. Y claro, yo lo admiraba también, admiraba el modelo, creía que por ahí podía haber las empresas autogestionadas. Exacto. Podía ser una tercera vía. Uh-huh. Entonces, la gente se fue polarizando hacia uno o hacia otro lado. Los socialdemócratas quedaron un poco bailando en la cuerda floja.
Y eso explica que el socialismo chileno tuviera tanta simpatía por los países comunistas y por la Unión Soviética, y tanto vínculo, y tanta simpatía, y se hiciera una especie de aliado de Fidel Castro. Salvador Allende, presidiendo OLAS, la Organización Latinoamericana de Solidaridad con Castro, se explica así. Y en ese, así se explica también que el Partido Socialista rompa la tradición de Eugenio González. Eugenio González, claro. Y toma una línea... Latinoamericanista, más socialdemócrata. Más socialdemócrata. Y toma una actitud más revolucionaria. Y nosotros frente a eso somos una tercera vía. Una vía que coincide con la izquierda en la preocupación por lo social, por la justicia social, por construir una sociedad más igualitaria, pero defiende, cree en la libertad y defiende el sistema democrático. El año 64, cuando se produce el gran triunfo de Eduardo Frei, resulta con todo que ese gobierno, con esos principios que usted señala, fue apoyado por la derecha y fue apoyado por Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que la elección de Frei, terminado el gobierno de allí, de Alessandri, la alternativa es Frei o Allende. Y Allende es la Alianza Socialista Comunista. Y después detrás de Allende está Fidel Castro. Exacto. Detrás de Allende está la Unión Soviética. Entonces, Estados Unidos opta por el mal menor. El tercer candidato era Julio Durán. Durán, que no tenía ninguna chance. Entonces, la derecha y Estados Unidos dejan votado a Julio Durán y apoyan a Eduardo Frei como mal menor. Y entonces Frei dice, ni por un millón de votos cambiaré una línea de mi programa. Con lo cual quiere decir, yo tengo un compromiso doctrinario con un modelo distinto del de la derecha. Denme los votos si quieren, pero yo no voy a alterar. ¿Y de verdad no hubo ningún arreglín, digamos? No, tanto no hubo ningún arreglín. Perdonando la expresión, ¿no? Claro, tanto no hubo ningún arreglín que primero nosotros a la reforma agraria de Macetero de Alessandri la sustituimos por una reforma agraria de verdad. Sí. Bueno, ese es un temazo, pues, don Patricio, porque usted, hablando de este tema, usted sabe que si hay algo que le molesta a la derecha y el gran problema que existe entre la derecha y la democracia cristiana hasta el día de hoy es la acusación que hace la derecha a la democracia cristiana de haber hecho una reforma agraria más bien política que técnica. Usted eso sabe, eso lo ha comentado usted en algunos libros. La derecha no puede perdonar, en definitiva, este despojo. La gente no perdona cuando le tocan el bolsillo. Sí, es como y no. Esto le tocó el bolsillo. Y el corazón también. Sí, también el corazón. A todo el sector patronal agrícola de este país y a empresarios que no eran propiamente agrícolas, pero que se sintieron igualmente tocados. Ahora, yo fui senador por una región agrícola, Curicó, claro. Talca, Linares y Maule. El 65. Y yo fui uno de los autores, redactores de la ley de reforma agraria. Yo trabajé en la comisión redactora. Y más, poco después de entrar en vigencia la ley de reforma agraria, nos encontramos con que los propietarios se negaban a entregar los fondos expropiados mientras no le consignaban el total de la indemnización. Y entonces yo presenté al Congreso, con la venia del presidente Frei, un proyecto de ley que todavía no me perdonan mis amigos derechistas, permitiendo que con la consignación de un porcentaje de la indemnización, el fisco pudiera tomar, la CORA pudiera tomar control del... tomar posesión de los fondos expropiados. Yo trabajé con los campesinos en la formación de los centros de
de, no recuerdo cómo se llamaban, los centros de explotación sí, que se formaron, sí. El gran desafío era capacitar a los campesinos para explotar por sí mismos la tierra. Pero quiero insistirle un punto en eso, porque si bien Rafael Moreno y Trivelli fueron como los grandes artífices de la reforma agraria a nivel de gobierno, y va ahí, Jacques Chauchol después, digamos, va a traspasarse a la Izquierda Cristiana, y ya tiene una formación, él mismo lo ha dicho acá en este mismo programa, una conformación mucho más de izquierda, había estado en Cuba. Entonces, de alguna manera, la Democracia Cristiana no se dejó llevar por alguno de sus grupos más de izquierda dentro del partido para esa reforma. No, yo creo que la reforma no fue inspirada por Jacques Chauchol, fue inspirada por Hugo Trivelli, por Rafael Moreno, y por gente que trabajamos en esa línea, entre estos, en el aspecto jurídico, Pancho Cumplido y yo. Uh-huh. Pancho Cumplido fue abogado de la Cora. Yo creo que esto que existe hoy día, el tremendo auge que está adquiriendo la agricultura chilena en las plantaciones de frutales y en otros cultivos, probablemente, si no se hubiera hecho la reforma agraria, no la estaríamos viendo. La verdad es que la reforma agraria, si bien no logró plenamente, sino en pequeña medida, la aspiración que teníamos nosotros de que los campesinos pasaran a ser propietarios de la tierra, claro, se logró en alguna medida, pero mucho menos de lo que nosotros esperábamos, sí, generó una subdivisión de la tierra que ha permitido una mucho mejor explotación de las tierras, más moderna, más científica, que los grandes fundos, los latifundios que existían antes de la reforma agraria. ¿Se entregó en esa época en el sur mucha tierra a los mapuches? No mucha. ¿Y por qué? No era tema como hoy. No era tema como hoy. Pero indudablemente que los mapuches en la zona sur fueron beneficiarios de la reforma agraria tanto en el gobierno de Frei, pero especialmente en el gobierno de Salvador Allende. Uh-huh. Pero después vino la contrarreforma agraria, se anularon por la dictadura muchas de las expropiaciones y los antiguos terratenientes optaron por dedicar esa tierra a plantaciones de pinos, que ha tenido un destino industrial importante, pero que ha dejado, y esa es una de las causas de que haya tanto conflicto en Malleco, precisamente, con los pueblos indígenas. Porque los indígenas que habían recuperado su tierra ancestral a través de la reforma agraria en tiempo de Salvador Allende, la perdieron de nuevo y pasaron a ser peones de empresas forestales en la dictadura. Bueno, el tema de la reforma agraria da para mucho, pero yo tengo que seguir avanzando, porque además hay posiciones muy encontradas en torno, digamos, a su propia respuesta. Pero me quiero ir en el mismo gobierno de Frei a la situación con las Fuerzas Armadas, porque se produce en 1969... digamos que el primer movimiento fuerte, después obviamente del Ibáñez del 24, etcétera, el primer movimiento fuerte donde las Fuerzas Armadas empiezan a convertirse en actores y que puede ser quizás un preludio de lo que va a pasar en 73. Usted estaba, era parte del Partido Demócrata Cristiano, muy cercano a La Moneda. ¿Cómo vivió usted ese momento? Mire, la verdad es que yo lo viví muy de lejos, porque yo ese año presidí la delegación de Chile a la Asamblea de Naciones Unidas. Y estuve desde el 20 de septiembre hasta el 20 de diciembre en Nueva York, cuando se produjo el ariostazo. Yo me trasladé a Washington a juntarme con Domingo Santamaría, que era el embajador de Chile en ese momento, había sustituido... El tagnazo, el ariostazo fue el 38. Claro, el tagnas.
y para pedir más antecedentes y para ver, y me comuniqué con Santiago si era necesario que me viniera, en fin, porque fue un periodo de mucha tensión. Pero la verdad es que no me tocó vivirlo acá. A primera, ¿que estuvo a punto a caer el gobierno, dicen algunos? No creo. Era fundamentalmente un problema de remuneración, un problema de estatus, de remuneraciones y de estatus. Yo creo que el ejército particularmente se sintió postergado por la administración Frei. ¿Con causa? Probablemente sí. Probablemente la verdad es que eran tantos los objetivos grandiosos que tenía la Revolución en Libertad, la reforma agraria, la chilenización del cobre, la reforma educacional. La promoción popular. Fueron grandes tareas y la verdad es que se hizo. El plan de la vivienda, el plan de la vivienda del gobierno del presidente Frei Montalva fue muy importante. Ahora, las cosas se empiezan a poner turbias, 68, 69, los militares por una parte, la democracia cristiana se divide, se conforma el MAPU y se está pensando en el 70. Pero lo que viene en el 70, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, es un cambio mucho más radical en relación a las elecciones anteriores. Aquí estaba en juego algo mucho más importante, democracia o totalitarismo, como se veían las cosas en ese tiempo, democracia o comunismo. ¿Es así? Comparte conmigo. Es decir, tanto lo consideramos así que producía la elección y primero Allende, nosotros decimos, Allende le reconocemos el mejor derecho, pero para votar por él exigimos la aprobación de un estatuto de garantías constitucionales. Y yo recuerdo haber ido en una comisión que encabezó Benjamín Prado como presidente del partido y de la cual formamos parte, Jaime Castillo, Renán Fuentealba y yo, a hablar con Salvador Allende. Y le planteamos, nosotros reconocemos su triunfo y estamos dispuestos a darle nuestros votos en el Congreso, pero usted tiene que admitir que la gente que lo apoya a usted, hay muchas, nosotros no dudamos de sus credenciales democráticos, pero que no creen en la democracia y que son partidarios de aplicar métodos como los que se han visto al otro lado de la cortina de hierro, y el Estado chileno tiene que, y la nación chilena tiene que protegerse contra eso, y le pedimos un estatuto de garantías democráticas. ¿Así de fuerte y directo fueron? Así, tan claro como eso. ¿Y qué cara le puso? Bueno, en la primera reunión nos dijo que no era tanto, que no teníamos razón, que estábamos equivocados, y trató de, y que eso no era viable, pero nosotros le dijimos, sin esto no hay votos de la democracia. Esto es condición sine qua non. Y tenemos tales y tales argumentos, sabemos de lo que quiere el MIR, sabemos los planteamientos que ha hecho el Congreso de su partido, el Partido Socialista, el Congreso de Linares y el Congreso de Chillán, y que lo repitió después en el Congreso de La Serena. Entonces, teníamos fundamentos. Y entonces él se avino y sacamos la reforma, las garantías constitucionales, que no solo fue la firma de un documento, sino que fue la aprobación de una reforma, de un proyecto de reforma constitucional, que se aprobó en ambas ramas del Congreso. Yo redacté gran parte de ese proyecto. Sí. Y don... Tuvimos incluso una reunión con los comandantes en jefe de esa época. Con el general Schneider antes que muriera, con el general Pratt que asistió, el almirante Montero. Y la verdad es que ellos mismos nos sugirieron ciertas disposiciones para proteger que no se
politizara a las instituciones armadas. Yo creo que ustedes intentaron, a mi juicio, primera vez que voy a dar un juicio aquí, ingenuamente, el hecho de que Allende, firmando esas garantías constitucionales, realmente iban a poder producir un gobierno democrático. La pregunta va, ¿por qué en vez de haber tenido como candidato a Tomic, que claramente iba a perdedor y que se sentía mucho más partícipe de esa postura y de ese planteamiento de Allende, ¿ya? Que usted mismo ha señalado era un planteamiento que no tenía, que tenía poco democrático. ¿Por qué no nombraron a Pérez Sujovic? ¿Por qué no nombraron al propio Carmona, que era tan regalón de Frei? Usted mismo. O a Leighton. O a Leighton. Habían varios candidatos. Mire, por aquello de que estaba escrito. Lo cierto es que el 64, el grito de la juventud era Frei presidente, Tomic el siguiente. Entonces, la verdad es que el que tenía arrastre en la base social del partido era Tomic. Y la gente que no se nos había ido, o, la verdad, o que no se había puesto en una posición distante, ya se había creado el MAPU. Hacia Allende, era gente que se sentía insatisfecha porque la Revolución en Libertad era había poco. Sido un buen gobierno, pero no había hecho la revolución. Claro. Querían la revolución de empanada y vino tinto. No sé si era de empanada y vino tinto, pero querían un cambio social más drástico. Uh-huh. Acuérdese que estamos viviendo en todavía a fines de la década de los 60 o comienzos de los 70. Poco tiempo después de pidamos lo imposible. Seamos realistas, pidamos lo imposible en París. Uh-huh. Es decir, un mundo muy ideologizado. Totalmente, y polarizado. Y polarizado. Uh-huh. Ahora, Allende es elegido presidente, ustedes lo hacen firmar. Después él dice que lo firma solamente así dice, por una cosa. Así dice, una declaración que lo firmó para tranquilizarnos. Claro, se lo dijo a Régis Debray. A Régis Debray. Después de eso, Allende asume la presidencia y tiene un primer año bastante bueno económicamente. Y usted, el año 71, es elegido presidente del Senado. En ese primer momento, ¿hay unión entre el partido y Allende? Antes del asesinato de Pérez Sujovic, para hacerle más clara. La posición del partido fue siempre muy clara. Comprado, Irureta, Renan Fuentealba y yo, que fuimos los cuatro presidentes en ese periodo. Prado, que venía de atrás, luego Irureta. Nosotros le dijimos al gobierno de Allende, ¿usted quiere una reforma bancaria? Estamos dispuestos, discutámosla. ¿Quiere una reforma de la empresa? Estamos dispuestos, discutámosla. ¿Quiere acentuar la reforma agraria? Discutámoslo. Nosotros participamos de esa idea, pero queremos hacerlo por la vía legal. Y ahí es donde empieza a producirse el choque. Anuncia la reforma bancaria. Narciso Irureta, presidente del partido, se dirige públicamente a Allende y le dice, estamos listos con nuestro voto. Preséntenos su proyecto y lo vamos a estudiar en conjunto. El gobierno no presenta ningún proyecto. La Corporación de Fomento de la Producción empieza a comprar acciones a los principales accionistas de los bancos y de hecho se toman los bancos por presión de trabajadores y por compra de este procedimiento. Viene después el tema de la reforma de la empresa. Entonces, nosotros decimos que estamos dispuestos. Hagamos empresas privadas, empresas mixtas, empresas del Estado y empresas de los trabajadores, agregáramos nosotros. Y el gobierno nunca presenta el proyecto, entonces se presenta el proyecto Hamilton-Fuentealba. Y se aprueba en el Congreso el proyecto Hamilton-Fuentealba, en el Senado, en la Cámara de Diputados, lo veta Allende y se le rechaza el veto.
Y el conflicto culmina porque Allende se niega a promulgar la insistencia del Congreso frente a ese proyecto. Es decir, el gobierno de Allende, por la vía de los hechos... Y de los resquicios legales. Los hechos son los resquicios legales. Las requisiciones de la ley de la ley del comisariato y las reanudaciones de faena del Código del Trabajo le sirven para irse tomando las empresas de hecho y, Chile, y nacionalizándolas de facto. Ahora, Frei, cuando le traspasa el mando a Allende, no estaba nada de contento, porque yo creo que él preveía, y usted también, preveía que eso podía pasar. Por eso yo le hablaba de ingenuidad. Yo tenía más confianza de la que tenía Frei. Frei habían sido muy amigos con Salvador Allende, de viajar juntos, ambos matrimonios al extranjero, pero con el tiempo se fueron distanciando. Frei creía que Allende estudiaba poco, que no sabía nada de economía, y Frei tenía la obsesión de saber de economía y creía que un presidente tenía que saber economía, y si no rodearse de muy buenos economistas. Él hizo de las dos cosas. Yo, como tengo conciencia de que no sabía economía, me rodeé de muy buenos economistas y confía en ellos. Salvador Allende, en realidad, en ese sentido, le faltó tomarle el peso a la responsabilidad de un presidente de la República. Yo creo que hay un tema que usted lo ha dicho públicamente, que le sirvió de experiencia para su propio gobierno. ¿Cuál fue ver a un Allende que presidente que era incapaz de tomar decisiones porque los tomaba el Comité de la Unidad Popular? Es decir, cuando Allende, al aceptar la candidatura, se compromete a gobernar de acuerdo con los 5 o 6 partidos y abre el camino a los CUP, los Comités de Unidad Popular, que existían a nivel de la Presidencia de la República, a nivel de cada ministerio, a nivel de cada jefatura de servicio, a nivel de cada intendencia. Bueno, se ata las manos. Yo al revés. Yo acepté, cuando acepté ser candidato, les dije claramente a los partidos de la Concertación, yo los voy a escuchar, pero el que toma las decisiones finales soy yo. Y yo renuncié a mi militancia, no renuncié, pedí la suspensión de mi militancia mientras fui presidente de la República. Porque yo estimaba, y sigo creyendo, que el presidente se debe desvincular de todo el lazo que lo limite, su libertad para decidir. Don Patricio, dado todo lo que estamos hablando en relación al gobierno de Allende, ¿por qué a la Democracia Cristiana? ¿Por qué a usted y a muchos otros demócratas cristianos le molesta que se diga que ustedes justificaron el golpe del 11 de septiembre de 1973? Mire, la verdad es que nosotros más que justificar el golpe lo explicamos. Lo admitimos, pero reclamando más pronto retorno a la democracia y reclamando el respeto a los derechos humanos. Fue lo que dijimos tanto en la declaración que yo redacté, que emitió la mesa, como en la declaración que emitieron más dura 2 días después un grupo de demócratas cristianos, entre los cuales estaba quien encabezaba Renán Fuentealba. El grupo de los 13. Sí. Pero entre los mismos demócratas cristianos hay posiciones distintas. Es decir, los 13 creen que estuvieron desde el primer momento contra lo que ellos llaman la dictadura, y el grupo encabezado por Eduardo Frei, usted y otros, que son curiosamente considerados mucho más de derecha dentro del partido, digo curiosamente por todo lo que hemos hablado atrás, están en una posición... ¿Declaro apoyo al gobierno hasta, yo diría, 74, 75? No, declaro apoyo no. Nosotros
admitimos el hecho y pedimos que se volviera la... Basta leer la declaración, que se volviera a la democracia lo antes posible. Luego, a fines de septiembre o comienzos de octubre, emitimos una larga declaración que yo redacté, pero con participación fruto de un encuentro que realizamos bastante amplio, en que asistieron gente que habíamos firmado las dos declaraciones anteriores, fijando la posición del partido, reclamando el respeto a los derechos humanos, planteando la necesidad de un calendario para recuperar la democracia. Y luego, en enero del 74, le pedimos audiencia a la Junta y fuimos recibidos por la Junta en pleno. A ver, cuénteme esa reunión. Si es que se acuerda. Sí, no, me acuerdo como si fuera ayer, porque la verdad es que imagínese usted. Era, claro. Fuimos, yo que presidía, Osvaldo Holguín, que era vicepresidente, Eduardo Cerda, que era secretario, Belisario era otro miembro de la mesa, pero él no quiso ir, y un dirigente sindical que era miembro de la mesa también. En receso el partido. En receso el partido. Pero nosotros fuimos a plantear dos temas, fundamentalmente. Primero, los derechos humanos. Dijimos, aquí se están ocurriendo cosas que no pueden ocurrir y nosotros creemos que esto, ustedes tienen que corregir esto y tomar las medidas para que se respete el Estado de Derecho. Segundo, tres cosas la verdad. ¿Qué viene después? Ustedes van a poner orden, pero esto tiene un término razonable. Podrían ser 6 años, podría ser 3 años. Y hay que preparar al país para vuelta a la democracia. Tercero, ¿cómo los demócratas podemos seguir expresándonos en... La verdad es que yo hice mi exposición, termino de hacerla y Pinochet mira a Lee toma la palabra y nos sube y nos baja. Era el más duro, dice. Era muy duro. La verdad es que nos echa la culpa que nosotros somos los principales culpables de todo lo que pasaba en el país y que aquí... ¿Ustedes los democráticos o ustedes los políticos? Los políticos. Y, pero entre medio cosas para, no sé si mencionando a Frei, pero también cargo específica al partido. Y después unas palabras simpáticas o divertidas del almirante Merino, que cuando iniciábamos, yo había dicho en el Senado que yo no estaba dispuesta a dialogar. Cuando el cardenal llamó a un diálogo, y yo pronuncié un discurso en el Senado diciendo que estábamos disponibles, pero no aceptábamos dialogar con una metralleta sobre la mesa. Cuando empezábamos la conversación con el general, con los generales, los miembros de la Junta, el almirante Merino sacó un trabuco y lo puso aquí al medio de la mesa. Y tuve que dialogar con una pistola encima de la mesa. Es decir, fue bastante... un sete, digamos. Y, don Pato, después pasa el tiempo, viene el gobierno militar, es bastante conocido, pero yo quiero hacerle la pregunta, una pregunta global, porque estamos terminando y ha pasado mucho el rato, y no quiero molestarlo tanto. ¿Cuál es su juicio global hoy, que ha pasado tanto tiempo, más de 30 años, de ese momento y de lo que fue el gobierno militar? Mire, en primer lugar yo creo que el quiebre de la democracia fue una tragedia para Chile. Yo soy demócrata, creo en el sistema, soy abogado, soy hombre de derecho, creo en el sistema constitucional, creo que fue una tragedia. Ahora, creo que todos tuvimos responsabilidades. Por una parte,
el gobierno de Allende y la Unidad Popular, por otra parte, la derecha que alentó a los militares, por otra parte, las Fuerzas Armadas, que optaron por ese camino, y tal vez Estados Unidos, que debe haber influenciado también, hay antecedentes para pensar que así ocurrió. Lo cierto es que habría sido mejor, a mi juicio, que esto no ocurriera. Ahora, ocurrió el debe para con Chile y con la historia de la violación sistemática de derechos humanos durante la dictadura, es un peso que arrastrará nuestra historia y que ha causado un dolor muy grande en mucha gente. Ahora, que la, en sus más de 15 años de gobierno, el régimen militar hizo algunas cosas buenas, sí, no cabe duda. Ahora, también el mundo cambió. La amenaza de la Unión Soviética y del comunismo desapareció. ¿Nos salvaron los militares del comunismo en Chile? ¿O nos salvó la historia porque el comunismo se estaba agotando? La verdad es que no es una respuesta a la cual yo no podría contestar. ¿Cómo le gustaría a usted ser recordado como presidente de la República, ya? Bueno, la verdad es que yo creo que Dios me ha dado la oportunidad de cumplir una tarea que, francamente, creo que fue positiva. Creo que no solo restablecimos la democracia, abrimos el camino para la verdad y la justicia en materia de derechos humanos, sino que reinsertamos a Chile en el mundo, sino que también iniciamos una etapa de esto que llamamos crecimiento con equidad. Admitir que el mercado es eficiente para crear riqueza, pero que no es justo para distribuirlo. Y que, como dice Camdesí, a la mano eficiente del mercado hay que agregar la mano justa o la mano fuerte de la justicia del Estado y hay que agregar, dice él, la mano de la solidaridad. Yo creo que ahí hay tres, y creo que en lo que estamos morosos es en lo último. Creo que el mercado es eficiente para crear riqueza, pero no es justo para distribuirla. Creo que el Estado tiene que impulsar la justicia a través de todos los distintos mecanismos. Creo que a eso hay que agregar una mayor dosis de solidaridad. Y creo que Chile ha marchado en los tres gobiernos y ahora está marchando en el cuarto gobierno de la Concertación en esa línea. Y soy optimista porque creo que lo estamos haciendo bien, sin perjuicio de pensar que debiéramos apurar el tranco, que tenemos deudas. Don Pertizo, yo le agradezco mucho esta conversación, que a todo su gobierno pendiente, espero que en un próximo programa podamos abordarlo con esta tranquilidad, con esta calma, y le agradezco mucho haber compartido estos momentos con la Universidad Diego Portales y ARTV. Bueno, yo le agradezco la oportunidad que me da y, por supuesto, si quiere hablar algún día sobre mi gobierno, estoy disponible. Muchas gracias.